Hoy hace un frío que pela. Hay que llamar al del gasoil para que rellene el depósito antes de que empiecen las nevadas. Esta mañana he oído el latido del corazón de mi bebé. Bueno, de mis bebés. Y mientras estaba mirando la ecografía, ¿sabes lo que me venía todo el rato a la cabeza? Qué pena que no esté aquí Jacinta para ver esto. He visto tu cara y me parece lamentable. No, que va. Si no vas a decir nada bueno, mejor cállate. Elsa tiene muchos defectos, pero va a ser la madre de mis hijos. No sé por qué la odias ni me interesa saberlo. Pero si me quieres un poco, cuando la veas, aunque sea mentira, dile que te alegras. Quitando por qué he cortado con Elsa. Vaya, es que las pillas al vuelo, ¿eh? A lo mejor a ti te hace gracia, pero a mí no me hace ninguna. No está siendo nada fácil, ¿sabes? Lo siento. Sé que lo estás pasando mal, ¿sabes? Pero es que Elsa nunca me ha gustado. ¿Y en cambio qué he hecho? Ver, oír y callar. Ver, oír y callar tú. Pues sí, yo. Me he callado muchas cosas, ¿sabes? Elsa no es ninguna santa. Y tú siempre has estado a por uvas. ¿Qué cosas te has callado? ¿Qué más da? Ahora ya te la has quitado de encima, ¿no? Oye, tú no sabrías que Elsa tenía un lío con otro. Porque me lo habrías contado. ¿Verdad? Ya. ¿Qué pasa? ¿Que te gusta verme hacer el ridículo? ¿Es eso? María me lo contó y me hizo prometerle que no se lo diría a nadie. María tenía motivos para ser discreta, pero tú, tú eres lo más parecido que yo he tenido a una madre, joder. Muchas gracias. Los recibos de los libros que compraste. Así que ya te han dado las llaves. Sí. Mira, Jacinta, yo también lo siento. Lo de antes, digo. Y yo no estoy orgullosa de mi carácter ni de mi mala leche. Ya soy vieja para cambiar. Lo sé, Jacinta, lo sé. No, déjame. Pero si de algo estoy orgullosa en esta vida, es de haber estado siempre a tu lado. Quizá me equivoqué al no contarte lo de Elsa, pero por favor, no vuelvas a mirarme como me has mirado antes. Eso no me lo merezco. Lo sé, Jacinta, lo sé. Y lo siento. Nunca podré agradecerte todo lo que has hecho por mí. No tienes que agradecerme nada. Pero por favor, no me pidas que no me preocupe por ti. Sabes que te estás metiendo en un lío, ¿no? Sí, pero no tengo más remedio que hacerlo. Jacinta, yo nunca podría haber llegado hasta aquí sin ti. Nunca. Se ha acabado todo.
No sabes lo duro que es enterrar a una hermana y no poder llorarla. Marcos y Paula estaban destrozados y yo no podía decirles que íbamos a salir juntos adelante, ni podía abrazarles. ¿Cómo que no? Estás haciendo mucho por ellos. Estoy cansado, Jacinta. Estoy muy cansado de esconderme. Héctor. No me llamo Héctor, me llamo Samuel Espí. Y quiero contarles a mis sobrinos la verdad. Y que voy a cuidar de ellos. Eso no puede ser. Y tú lo sabes. No, no lo sé. ¿Por qué tengo que seguir escondiéndome? No puedo más. Yo no veo que te escondas. Haces tu vida normal. Estás al lado de tus sobrinos. Si te llamara Samuel Espí, entonces sí tendrías que esconderte. Hace más de 30 años de eso, Jacinta. Nadie se acuerda de Samuel Espí. ¿O sí? No lo hagas, Héctor. A ver, la cosa se ha complicado. Me han dicho que tengo una enfermedad muy extraña, que aún no saben lo que es. Bueno, que no tiene tratamiento. ¿Cuánto tiempo te han dado? El suficiente. ¿Cuánto? 6 meses como mucho. No, 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 no me hagas esto, Jacinta, no llores. Jacinta, no, 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 por favor, escúchame, escúchame. No quiero que lo sepa nadie, ¿vale? ¿Mm? Voy a aprovechar lo que me queda de vida. No voy a perder el tiempo llorando ni lamentándome. ¿Mm? ¿Qué va a ser de... qué va a ser de Marcos y de Paula? No lo sé, eso no lo sé. No sé si es mejor decírselo o no, no tengo ni idea. Lo que más me duele es que me voy a morir sin volver a abrazar a mi hermana. Héctor, Héctor, ¿dónde estás? Te he echado mucho de menos. ¿Por qué has tardado tanto? Yo sí que te he echado de menos. ¿Tú sabías que la entrada a los pasadizos está abierta? ¿Cómo? La entrada a la chimenea está abierta. Han estado ahí Paula y Evelyn. Me dan escalofríos solo de pensarlo. Pero eso es imposible. Tú mismo lo comprobaste cuando compraste el orfanato. Pues claro que sí. Pero alguien la ha abierto. ¿Pero quién? ¿Y para qué? No tiene ningún sentido. Bueno, no, no te tortures más, Héctor. Nunca encontramos allí a las hermanas de mis amigos. Pero estoy seguro de que allá abajo ocurrían cosas terribles. Sí, puede ser, pero todo eso es agua pasada. No sé. No sé, Jacinta, ese lugar es como una pesadilla. He visto... Hay una puerta... ¿Te suena de algo este símbolo? ¿Sabes qué es? ¿Lo has visto antes? Sí. Se lo vi tatuado a tu hermana. Y a otras niñas del orfanato. ¿Mi hermana? ¿Qué significa? No lo sé. ¿Pero quién ha abierto esa puerta? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Héctor? Nada, Héctor, por favor. ¿Qué pasa? Un mareo, espera, un mareo. No, tranquila, tranquila. Jacinta, tranquila. Debe ser una reacción de la medicación. Tranquila, ya pasó. No, es que todo el proyecto Géminis está en peligro, ¿me oyes? No, tú. El signo de la puerta de ahí abajo es el mismo que me dijiste que le tatuaron a mi hermana. El signo de Géminis, Jacinta. ¿Qué diablos es el proyecto Géminis?
No lo sé. Piensa un poco, por favor. Me dijiste que ese signo se lo tatuaron a más niñas. ¿A cuántas? ¿Quiénes eran? A cuatro. Contando con tu hermana. Cuatro. Las que dieron por muertas. Tinta tenía razón. Mi hermana no está aquí. Ni la de Lucas, ni la de Esteban, ni la de Francisco. Simularon su muerte para poder darlas en adopción sin dejar rastro. ¿Pero por qué? ¿Qué tenían de especial? ¿Qué les hicieron allá abajo? No lo sé. No lo sé. Pero puede que alguna de ellas aún siga con vida. No remuevas más el pasado. No pienso quedarme cruzado de brazos, Cinta. Eso jamás. Tengo que saber qué le hicieron a mi hermana. ¿Qué querían de ella? Es que es peligroso, Héctor. Peligroso. Me voy a morir dentro de 6 meses. Eso es a lo único que le tengo miedo, Jacinta. He encontrado a 2 de las huérfanas. Una de ellas murió de cáncer hace mucho tiempo, pero la otra... Esto no te lo vas a creer. La otra era la jueza que apareció muerta en el bosque. Entonces, su muerte estaba relacionada con el internado. Lo que está claro es que el proyecto Géminis empezó en la época del orfanato y que todavía no ha terminado, Jacinta. Joaquín compraba y robaba niños. Vete a saber para qué. Y yo fui cómplice de todo eso sin darme cuenta. Que no fue culpa tuya, Jacinta, que te utilizaron. Escúchame, que no fue culpa tuya. Pero necesito que me ayudes. Todavía puedo encontrar a la cuarta huérfana. Marta Hernández Velasco. Dime, ¿alguna vez descubriste algo de ella? Mataron a la jueza, pero ¿por qué? ¿Por qué? Jacinta, ayúdame, por favor. Esto es muy importante. Ayúdame. Héctor, seguramente también estará muerta. Como todas. Como tu hermana. Todas han acabado igual. No lo sé. Pero no me voy a rendir hasta averiguarlo, Jacinta. No voy a pararlo. Y Elsa.